A fiar 3 cajas de cerveza. Así como lo oye, un hombre mató de varios disparos a un comerciante que supuestamente se negó a darle un crédito de 3 cajas de cerveza en un establecimiento del municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel. Adelante. Eso como de las 8 o algo, dejé la patrulla o 9, dejé la patrulla, mire, está todo cerrado. Y me llaman a las 2 y algo, ¿qué pasó de ellos? Salió de que para el cajero, para el cajero. No había dinero en la caja. Entonces, dijo, no, tengo mi padre, quería que se la vendiera, se la cambiara. Y ese es el lo que se iba. Miren, esto es un caso muy lamentable que por lo tuyo, por tu negocio, tus ganas de prosperar en la vida, tú la pierdas. O sea, ya no hay amor al prójimo, señores. Esto, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, todo ese tipo, eso no es una necesidad, señores. Eso es algo que no es básico, eso no es como comer, señores, eso es un lujo. Si usted no tiene para sustentar ese vicio, entonces no lo haga, no es obligado. Es muy lamentable que este señor, con su negocio, con su gana de hacer una vida de una manera digna, pierda la vida porque él no está obligado a fiar de su negocio sus productos, y más un producto que no es una necesidad, eso es un lujo. Si usted tiene dinero para beber, entonces beba. Si usted no lo tiene, no beba. Eso no es obligatorio, no es una necesidad. Eso de bebidas alcohólicas, si usted no tiene el dinero para comprarla, no lo haga, eso no es agua. Y más lamentable, usted pelear con una persona y quitarle la vida porque esta persona no quiere fiarle, no está obligado. Ese es su negocio, ese era, porque ya está muerto lamentablemente. Y desde aquí le mandamos nuestro más sentido pésame a toda su familia. Eso no era su obligación, fiarle a nadie 3 cajas de cerveza. Eso es muy lamentable, el poco amor al prójimo que le tenemos realmente.